Nos encontramos en esta mañana con la doctora Patricia Dognich, que bueno, muy amablemente nos recibe en su lugar de trabajo y nos da unos minutos de su tiempo. Bueno, muchas cosas para consultarle, pero bueno, obviamente con estas temperaturas y con este clima que estamos viviendo, siempre necesitamos una recomendación de una profesional. Bueno, primero, muy buenos días y queremos que nos cuenten cuáles son las primeras recomendaciones que darían a la población considerando, ¿no?, este contexto, por lo menos hablando siempre de las temperaturas tan elevadas. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias siempre por invitarme. Si la población me lo permite, me saco unos minutitos el barbijo, ¿sí? En el día de hoy agradezco esta invitación, como les decía, porque siempre seguimos informando para la salud de la gente, haciendo prevención. Hoy vamos a charlar, de acuerdo a lo que me están pidiendo aquí Eli y la comunidad, acerca de lo que significa, con estas temperaturas tan altas que estamos transitando en este verano, que por cierto son un poquito inusuales, ¿sí? Estamos entre alerta amarilla y alerta roja, que significa que hay riesgo de enfermedad con estas temperaturas para la gente. En especial, los dos extremos de la vida hay que cuidar mucho, sean los bebés, los niños pequeños y los mayores de 65 años. Yendo de lleno al tema importante que significa golpe de calor, o la gente a veces dice insolación, que es una sinonimia, podemos definir de la siguiente manera de qué se trata esto. O sea, dadas estas temperaturas que tenemos, si no tomamos algunas recomendaciones y cuidados, podemos sufrir de esto que estoy hablando. El golpe de calor o la insolación se puede definir como una pérdida de la termorregulación corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Se han perdido los mecanismos que nuestro cuerpo tiene para mantener nuestra temperatura corporal entre 36 y 36 grados y medio, que sería la temperatura normal y fisiológica. Entonces, ¿cuáles serían los factores que puedan determinar que una persona sufra un golpe de calor o una insolación? Las causas más frecuentes son estar expuesto al sol o trabajar al sol durante mucho tiempo, no hidratarse lo suficiente en las horas de trabajo, estar en ambientes cerrados, no bien ventilados y a la vez aireados. O sea, es necesario que los ambientes de trabajo, en especial entre las 10 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde, mantengamos ambientes frescos, Eli, sea ventiladores, sea aire acondicionados, ¿sí? Mantengamos una hidratación abundante, mantengamos una ropa de trabajo, más allá de que depende del lugar de trabajo, te exigen, por supuesto, una ropa adecuada, pero la ropa debe ser liviana, colores claros cuando salimos a hacer diferentes diligencias. Y yo, una de las primeras recomendaciones a la comunidad es que desde las 10 a 11 de la mañana a las 6 de la tarde, en estos días con temperaturas que pueden llegar a los 39, 40 grados, la gente no salga a hacer diligencias, a lo sumo en casos extremos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Transpiramos, nosotros para mantener nuestra temperatura corporal, perdemos, transpiramos. ¿Y qué transpiramos? No solo agua, sino diferentes electrolitos que cumplen mucha función, como es el sodio, el potasio, el magnesio. Entonces los pacientes pueden entrar en golpe de calor. ¿Y cómo se pueden sentir? Ustedes me van a decir qué es lo que le pasa al paciente, al niño o al de la tercera edad. Normalmente es el paciente que o primero transpira mucho, hay enrojecimiento en la piel o directamente la piel está mucho más seca, puede sentir mareos, puede sentir ganas de vomitar o vomitar, puede sentirse en especial los mayores de tercera edad confusos, tienen una confusión mental, es como que no se ubican bien en el momento, en el lugar, en el día en que están. Y hasta puede llegar, en un caso extremo, que ahí cuidado, porque puede pasar a ser una urgencia médica, en un desmayo, ¿sí? No todos los desmayos son por
golpes de calor, pero en estos días tenemos que evaluar al paciente o al menos inmediatamente llamar a una ambulancia o si tenemos un paciente desmayado, sacarlo si está expuesto en ese momento a mucha temperatura, aerearlo, desabrigarlo si de pronto a veces los mayores de los mayores de 65 años y lo mismo que los bebés tienen a veces un poquito más de ropa, hay que despojarlos, prácticamente dejarlos sin ropa, ofrecerles si pueden tomar, por supuesto, bebidas muy frescas, ¿sí? Y la temperatura corporal ante un desmayo y por golpe de calor puede llegar a los 40 grados centígrados en el cuerpo. Y esto no solo pasa con esto de debilidad, de náuseas, de una cefalea muy intensa, que es dolor de cabeza, sino que puede dañar nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, que necesita buena irrigación cerebral, y puede dañar otros órganos si uno no lo asiste inmediatamente al paciente, ¿sí? Entonces, recomendaciones. Cuidar los horarios donde nos movemos solamente ante situaciones, en especial estas edades que digo, y agrego también, no solo los extremos de la vida, sino los pacientes obesos, diabéticos, con afecciones cardiovasculares, deben cuidarse más que nunca. Las piletas refrescan, pero si las piletas están expuestas, o sea, sin ningún tipo de sombra, sea zona arbolada, tampoco es bueno estar en estos horarios, porque a veces la gente se confunde y dice, me meto en la pileta, la temperatura de la pileta está alta, están expuestos al sol, y si no nos hidratamos, hidratarse son varios litros de líquidos, con una alimentación mucho más liviana estos días. Insistamos con las frutas, con las verduras y no con las comidas demasiado compuestas. Pocas sustancias azucaradas, pocas gaseosas y poco café, porque se ha visto que perdemos más agua por la piel, ¿sí? Entonces, de las 10:30, 11 de la mañana, 6 de la tarde, mientras se mantengan estas temperaturas, no salir. Ropa clara, protector solar pensando también en el cuidado de la piel. Sombrero, varones y mujeres, aunque no les guste demasiado, ¿sí? Y estar permaneciendo, como nos ha pasado con toda esta situación que continúa, que es nuestra pandemia general, muchas horas parados, esperando un cajero, esperando, si bien aquí se sientan en general, una vacunación, eso también lleven a todos lados que van la botella de agua, de jugo de fruta, de hidratación, por favor, Eli. Porque hemos tenido algunos ingresos hospitalarios y en la clínica con golpes de calor. Y en los más grandes la pueden pasar realmente mal como los más pequeños. En el caso de los más pequeños, en los bebés, es recomendable y archirrecomendable la lactancia materna, que está fácil para lógicamente alimentarlo y en cualquier lugar y en cualquier momento del día, ¿sí? Así que esas serían las recomendaciones porque honestamente estamos viendo muchos casos, aquí tenemos en Salto, como en tantas localidades, muchos geriátricos, tenemos que hacer visitas en los geriátricos y hacer el hincapié en cuidarlos muchos más. Debemos todos ducharnos y tener, digamos, el agua fresca en nuestro cuerpo e ingerir bebidas frescas, ya no tanto calientes como sucede en otoño e invierno. Perdón, esto es muy importante porque a veces uno dice, bueno, tengo una gaseosa o un agua saborizada bien fresca y uno le parece que, bueno, que eso nos va a ayudar o que eso podemos ingerirlo con estas temperaturas. ¿Es recomendable? Si no tenés otra cosa y si lógicamente a veces hay familias que están acostumbrados a ingerir, en vez de lo más saludable desde la recomendación médica sabemos que es el agua, o si querés haces limonadas con la fruta de limón, o usas lima, o usas la fruta que quieras, no tanto el exceso de jugos hechos comprados que tienen colorantes, ¿sí? Pero estamos hablando de bebidas muy azucaradas, porque sabemos que hay gaseosas como la Archi, no puedo dar marcas, perdón, las bebidas cola, que tienen mucho azúcar y que no sería recomendable. Podemos tereré, podemos té frío, mate cocido frío, poco alcohol, porque el alcohol también nos deshidrata mucho. Gran problema tienen los pacientes que tienen su adicción alcohólica porque se deshidratan más rápido que los demás, ¿sí? Entonces, la idea sería
alternar. Sabemos que a veces no podemos cambiar las costumbres. Algunos pacientes me dicen, a mí el agua no me gusta. Entonces, bueno, prefiero que consuman algún agua saborizada o algo que no tenga tanto azúcar, bien fresca, y que no, o sea, los adultos como mínimo entre 3 a 4 litros diarios de líquidos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Y si aparecen algunos de estos síntomas, que en estos tiempos hay que hacer diagnósticos diferenciales, mucho dolor de cabeza, debilidad en el cuerpo, náuseas, bueno, consulten. Puede ser desde el golpe de calor a otras patologías. Pero los más en riesgo son, lo como les dije, los extremos de la vida que hay que consultar rápido, porque pueden realmente terminar mal. Y si uno, por ejemplo, expone a gente que está trabajando, me pasa con muchos pacientes míos que trabajan en la construcción, deberían comenzar cada vez más temprano, porque sabemos que la 1, las 2 de la tarde, las 3 es terrible, si no están con su cabeza mojada e hidratados cada hora. Cada hora tienen que tomar líquidos, ¿sí? Bueno, sería eso por hoy. Si de pronto aparecen preguntas, cuando vos lo pases en el canal, me parece bien que les dé respuesta, te mantenés en contacto conmigo. Pero sí estamos teniendo un clima que, con todos los cambios ecológicos, pasamos veranos tremendamente con temperaturas mucho más altas que años atrás. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, como siempre, muy clara. Gracias.